traje un blog, pues porque ya les debí algunos videitos y les sigo debiendo algunos videitos. Y el día de hoy les traigo el video de mis cosas favoritas para limpiar el rostro o para hidratar mi rostro o para el rostro completo, pues. Así que yo espero que se queden hasta el final del video. Bienvenidas a todas las personas que son nuevas, a todas las que me están acompañando en cada video con sus comentarios, con sus likes, con sus buenos deseos, con su buena vibra. Muchas gracias, mis amores, por todo su apoyo. Si estás viendo este video y no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas, no te vas a arrepentir, pues es un canal donde tenemos retos, tags, vlogs, makeup y de todo un poquito. Así que sin nada más que decir, empezamos con el video del día de hoy. Y para empezar el video, chicas, vamos a empezar con lo que yo utilizo para limpiarme el rostro, que es como para quitarme el maquillaje. Pues ya ustedes saben que yo uso las toallitas de Neutrogena. Y después que yo me desmaquillo con las toallitas, esa que ya todo el mundo conoce, está de más enseñarlas, por supuesto. Yo uso este de Mary Kay. Es un 3 en 1 que limpia, exfolia y refresca. Y no porque yo lo vendo, sino porque yo soy consultora de Mary Kay, sino porque me gusta, porque es suave. También tiene como unas bolitas que esas exfolian el rostro al mismo tiempo, pero sin maltratarlo, sin dañarlo. Lo puedes usar en la mañana y en la noche, y aunque no tengas maquillaje, yo esto es lo que uso todos los días, en la mañana y en la noche, antes de acostarme, porque me encanta. Ya llevo aproximadamente 2 años usándolo y es mi favorito de los favoritos. Aunque yo, chicas, debo confesarles que tengo un defecto. Lastimosamente yo soy adicta a los productos, andar comprando productos solo por el olor, porque los veo en YouTube, los veo en la televisión y después ni los uso, termino con el mismo, pues porque por dunda, pues, pero es que es una adicción que no se me puede quitar. Yo me lavo con este y uso también el cepillo, que es el cepillo de Mary Kay. Este cepillo es espectacular, chicas, vean. También exfolia el rostro y no quedan residuos de maquillaje. De verdad que yo se los garantizo 100% que si usted no lo tiene, se está perdiendo de algo súper, súper bueno. Cuando ustedes lo compran, trae 2 brochitas de estas que se quitan, vean. Y lo puede usar su esposo, su esposa, su hijo, todos en la casa. Y solo le cambian la brocha a la hora de usarlo, ya trae las baterías. Y pues trae varias velocidades, suave, lento, como ustedes lo quieran usar. Y está espectacular, vale $55 el cepillo y las 2 brochas. Y este pues viene en un set completo que vale $105, que trae la crema de día, la crema de noche y una crema humectante para la cara. Bueno, después que yo me lavo el rostro, me encanta usar este tónico de Art Natural. Ya llevo un tiempo usándolo y la verdad que sí, es muy bueno, es de vitamina C. Dice que es natural, pH balanceado y es buenísimo. Yo se los garantizo, chicas. Y me encanta, me encanta, me encanta. Después que yo me lavo el rostro en la mañana y en la noche y lo dejo que se absorba el solito. Y después yo utilizo esta cremita, que es una maravilla. Antes de estar yo usando esta crema, chicas, debo de contarles que yo tenía un problema, que me estaban saliendo muchas espinillas. Hay productos que yo uso por loca que soy y me salen espinillas. Y tenía manchas pues en todo el rostro. No les digo que no tengo, porque no tengo el cutis perfecto. Pero tenía manchas de que a mí me da manía. Si me sale espinilla, ahí estoy. Por más que quiero, es algo que yo no puedo controlar. Como cuando voy y me hago las uñas en el salón, me duran una semana y estoy. Hasta que me las arranco, me las quito yo con una tarjeta. Es como, no sé, ansiedad. Es algo raro que yo no puedo evitar. Entonces, me habían salido unas manchitas en el rostro y ya había probado de tocho morocho y que no se me quitaban, hasta que encontré esta hermosura que yo se las garantizo, vale $3 y algo, no vale, como 4 y algo ya, creo que vale, vean, es así, tiene una consistencia pues súper, súper, súper hidratante y vean, no deja blanco, humecta al 100% y chicas, tienen que probarla, de verdad la encuentran en la farmacia, en la Rite Aid, en Walgreens, donde ustedes quieran, también en el Beauty Supply,
se las voy a mostrar de cerca. Solo dice facial para la cara. Dice ayuda a aclarar las pecas, áreas oscuras y las manchas. Y de verdad que sí. Si usted tiene mancha de espinilla, yo le garantizo esta cremita que usted me lo va a agradecer a mí hasta el día en que usted se muera. Mentira, toda la vida pues. Es súper bueno y cuesta alrededor de $4 y algo, $5 digamos. Pues o sea, es para los efectos. Ustedes sienten la cara súper suavecita. Yo la amo, la amo, la amo. También tengo este aceitito que yo lo compré en Marshall un día que andaba por ahí buscando unas cosas y termino comprando producto. Dice que es de té de árbol y vitamina E. Se lo voy a mostrar por si un día lo ve. Se lo garantizo, chica, porque ayuda a secar las espinillas súper rápido. Ustedes saben que el aceite de árbol de té es muy bueno para secar súper rápido. Y me costó, creo que como $4 más o menos. Casi no lo uso, pues ya días no me salen espinillas. Gracias a Dios que no me va a salir una para dar aquí de habladora, ¿verdad? Dios quiera. Pero está muy, muy bueno. Lo pueden encontrar, pues, no sé, en Burlington, en Marshall, porque siempre en esos lugares hay aceititos. También este lo compré en la farmacia y es vitamina E. Que lo uso cuando siento la cara bien, bien seca, lo uso. Y ustedes saben que, bueno, la vitamina E, pues, es esencial para la cara. Yo creo que todas deberíamos de tener un botecito de vitamina E en su casa. No puede faltar, mis muchachas, porque es espectacular los resultados. Pero hay que ser constante, porque para que usted vea resultados en su cara, tiene que ser todos los días, todos los días, todos los días. Yo me obsesiono con un producto. Lo uso una semana y ya después quiero probar otro. Y quiero probar otro, y quiero probar otro. Yo este año ya me prometí que voy a cambiar, porque ya no quiero ser así. Yo a comprar un producto y hasta que se me termine. Por eso no les he podido hacer, mis amores, el video de productos terminados, porque tengo un montón que no he terminado para dar compre, que compre, que compre con mi bendita obsesión. Y para terminar, les voy a mostrar mis dos exfoliantes favoritos. Mi exfoliante cuando quiero una exfoliación profunda y cuando quiero algo así como más leve de día. Este es, oh my god, buenísimo. Es de Freeman y es un gel y mascarilla más exfoliantes. Vean, chicas, se los voy a mostrar por si ustedes lo encuentran en la farmacia, en los beauty supply, en donde ustedes quieran. Este exfoliante es como del charco. Vean, es así. Es súper bueno, pero súper bueno. Yo siempre ya no tiene. Este sí ya me lo estoy acabando. Tienen como para unas dos veces. Porque es súper fuerte. Vean. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Deja la piel súper suave y es como la pura azúcar. De verdad que es... Y huele rico, no huele feo. Yo tengo ya un tiempo usando este y no lo cambio. Me gusta muchísimo. Se los recomiendo para que lo tengan en su baño. Pues para diario, no. No se los recomiendo diario. Pero cuando ustedes quieren una exfoliación como más profunda, yo les recomiendo este. Ahora, si quieren uno de todos los días... Este de San Ives, yo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo y lo amo y lo vuelvo a amar otra vez. Este es de mandarina y naranja, es 100% natural, es hipoalergénico y dice que es libre de parabenos. Este sí, yo lo uso todos los días sin parar, porque en realidad este es como una crema. No sé si lo logren a ver. Es súper suavecito. Este tiene, sí es un exfoliante, pero es como más para diario. Es súper suavecito, no te lastima la cara. Lo puedes usar en la mañana y en la noche. Yo les diré que lo uso todos los días en la noche. Todos los días, y lo tengo al revés, y es así. Todos los días yo me lo pongo y me encanta después de que me lavo la cara con este, con el que les expliqué de Mary Kay. Entonces paso a este y ya, o primero uso este y después este, así. Me los turno. Y yo se los recomiendo. Este cuesta creo que como $6 más o menos, $7. Me costó, ya lo compré hace un tiempo y también ya me lo estoy gastando. Hay muchísimo de diferentes, hay de pepino, hay de muchos, pero esta vez yo quise probar este de mandarina y naranja, o limón y mandarina, no sé. Vean, ahí está.
Dice, sí, es limón y mandarina y naranja. Tiene las tres cosas. Es 100% natural, chica. Yo se los recomiendo. Esta marca tiene muy buenas cremas y muy buenas mascarillas. Hay una de aguacate, hay de pepino. He visto muchas mascarillas de San Yves, así que yo se las recomiendo que la usen porque la verdad que es barato y es bueno. Y chicas, estos son los productos que yo uso para mi cara casi que diario. Mi tónico, mi jabón, mi cepillito y mi exfoliante y mi cremita que no me falta. Y yo espero que ustedes pues los compren, porque si los ven por ahí, chicas, no lo duden en comprarlos, sobre todo la cremita. Si usted tiene manchitas en su cara, se las vuelvo a poner por aquí porque la vez pasada, tómenle un screenshot, me quedé con el exfoliante. Para que ustedes lo puedan comprar, porque en realidad está muy buena, chicas. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. No olviden suscribirse, no olviden comentar, compartan el video, chicas, para que cada día crezcamos. En realidad nunca les he pedido que compartan mis videos por sus redes sociales, pero si ustedes quieren hacerlo, pueden compartirlo para que cada día seamos más carencitas. Les mando muchos abrazos, muchas bendiciones. Papá Dios me las bendiga. Nos vemos en el video del día lunes. Y hasta luego.